Que el Dios de paz le bendiga. Quiero que todos juntos le demos toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Los pequeños pasan a la escuela dominical. Amén. Así que todos juntitos para allá aprender de la escuela bíblica. Amén. Que el Señor le bendiga. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos vienen a escuchar palabra de Dios, mi amado hermano? Amén. No lo veo nada muy convencido. Voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos vienen a escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos vienen a escuchar palabra de Dios? Amén. Así que trajeron su Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia, hermano? Amén. Saque su Biblia y vamos a poder predicar en esta noche con la ayuda del Señor. Amén. Mire, yo traía dos mensajes. Yo no tenía idea que el pastor iba a hablar de esto. Amén. Así que el Señor me ayude. Amén. Vamos a ir ahí al libro de Marcos. Evangelio según San Marcos. Capítulo 16. Del verso 14 al 20 vamos a leer. Amén, lo he encontrado. Amén, le vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va al cielo dice: Amén. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en los que habían visto resucitado. Y le dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomará en la mano serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguía. Que el Señor de paz nos bendiga. Amén. Tome asiento. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor. Vemos en este evangelio, mi amado hermano, uno de los evangelios más rápidos, hermano. El evangelio de Marcos me encanta porque es un evangelio que no le da, hermano amado, tregua al contar las maravillas y grandezas que Jesucristo, cierto, hizo en su ministerio terrenal de 3 años y medio aproximadamente. Y me encanta, mi amado hermano, ver que después de los años que han sucedido. El evangelio de Marcos se escribió en el año 65 después de Cristo, fue uno de los primeros, y se cree, mi amado hermano, que los distintos evangelios como el de Mateo y el de Lucas se apoyaron en el evangelio de Marcos para poder ser escrito, y en otra fuente llamada la fuente Q. Pero el evangelio de Marcos, hermano amado, relata el ministerio de Cristo de una forma dinámica, de una forma rápida, hermano. No es muy extenso, pero habla cosas maravillosas.
Lo primero que aquí dice que en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, cuando está escrito en el libro del profeta Isaías, aparece un varón, aparece un hombre, hermano amado, llamado Juan el Bautista, que empieza a preparar el camino de Cristo, que empieza a preparar el camino de aquel que vendría, hermano amado, a salvar a esta humanidad. Y vemos como Jesucristo, hermano amado, en su ministerio terrenal no hizo nada antes de los 30 años, hermano, cuando explota su ministerio. Me encanta, hermano amado, porque Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, fue un hombre ordenado. Que el Señor nos bendiga. Él le dijo a Juan: Juan, bautízame porque es necesario que cumplamos la palabra, cumplamos la ley. Pero vemos de repente, hermano amado, que esto no se grafica con los nuevos cristianos del tiempo actual. Hay gente que no quiere ser ordenada, mi amado hermano. Como decía mi pastor aquí adelante, hermano, cuando hay grandes hombres de Dios, también hay grandes procesos de Dios. Cuando hay grandes hombres de Dios, también hay momentos en que ese hombre tiene que ser moldeado. Mi alma alaba al que vive, mi amado hermano. Yo no sé si usted quiere ser moldeado por Dios. A veces queremos estar en los grandes carteles, estar predicando en la iglesia grande, pero no hay nadie que quiera ser moldeado por Dios. Ay, yo siento ya a Dios en este momento, hermano amado. Y Cristo, hermano amado, Él paso a paso fue cumpliendo lo que el Padre le había dado. Gloria a Dios, yo como que ya me estoy libertando, hermano. Como que ya estoy sintiendo algo lindo de Dios, hermano. Yo me hoy día pasé por esa puerta y el Espíritu Santo me tocó de una forma especial. Yo no sé cuánto necesitan del Espíritu Santo en este día, porque el Espíritu Santo está aquí y quiere moldearnos en esta noche. Gloria a Dios para siempre. El Evangelio de Marcos entonces empieza a hablar de las grandes virtudes de Cristo, de cómo su ministerio terrenal impactó de tal manera, mi amado hermano, que hasta el día de hoy se habla de aquel que dividió las eras en antes de Cristo y después de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Y me imagino que Juan Marcos, que fue el que escribe este Evangelio, fue Juan Marcos, no fue, hermano amado, uno de los discípulos. Fue un hombre, mi amado hermano, que tuvo que estar, hermano querido, presente en algunas cosas. Y fue primo de Bernabé. Y este fue el que escribió el libro de Marcos. Se cree que el Evangelio de Marcos, hermano amado, este hombre fue la inspiración que tuvo del apóstol Pedro. Que el Señor nos bendiga. Y Pedro, hermano amado, ese Pedrito. ¿Cuántos Pedritos hay aquí? Gloria a Dios, que de repente son medio rápido en hablar. Que el Señor le dijo: Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, no te voy a negar. Gloria a Dios. Bajo al alero de Pedro se cree que se escribe el Evangelio de Marcos. Y expresa en el Evangelio de Marcos, mi amado amado, una acción rápida del ministerio de Jesús. Pero es en breve en todos los temas que toca. El ministerio público de Jesús es nombrado de manera vívida, vigorosa, dinámica. Se cree que este es, ¿cierto? Y se dice que es el Evangelio también de Pedro. Que el Señor nos bendiga. En este Evangelio es registrado, mi amado hermano, muchos sucesos que también son registrados en otros Evangelios. Pero aquí en el final del Evangelio de Marcos, amén, El Señor Jesucristo grafica lo siguiente, el verso 14 que estábamos leyendo. Dice: finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El problema del hombre, hermano amado, a veces es la incredulidad. Que el Señor nos bendiga. El Señor reprocha a sus propios discípulos acerca de que no habían creído. Él reprocha la incredulidad de estos hombres que lo habían visto hacer cosas gloriosas, hermano.
Recordemos, hermano amado, algunos de los pasajes del Evangelio de Marcos, de Lucas o de cualquiera de estos, hermano, y vemos a un Cristo caminando por las aguas. Oh, yo siento la gloria de Dios, hermano. Vemos a un Pedro diciéndole: Señor, yo también quiero caminar por las aguas. Y el Señor le dice: ven, Pedrito, ven, 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 camina por las aguas, gloria a Dios. Vemos a unos hombres, hermano, siendo sanados de los ojos, hermano querido. Vemos hombres siendo resucitados de la muerte. Oh, bendito es el nombre de Cristo. Vemos hombres que son sanados de sus oídos. Vemos, hermano amado, tantos milagros en el Evangelio, hermano amado. Pero Jesús vive y le habla a sus discípulos y le dice: ustedes no han creído que yo había resucitado. Oh, mi alma alaba al que vive. A veces, hermano, hay más fe afuera que dentro de la iglesia. Que el Señor los bendiga. A veces hay más fe, hermano amado, en hermanos que vienen recién llegando. No mire para ningún lado. Que en hermanos que de repente llevan 10, 15, 20 años en la iglesia. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él está aquí. Entonces el Evangelio de Marcos es tan rápido, hermano. Pero Cristo tiene que reprocharle su incredulidad. Que el Señor de paz nos bendiga. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Él resucitó, mi hermano. En eso se apoya la fe evangélica. En que Cristo murió, pero al tercer día fue resucitado. Gloria a Dios. Que la muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo dejar allí. Él se resucitó, hermano, al tercer día. Oh, mi alma alaba al que resucitó. Mi alma alaba al que vive. Hoy está sentado a la diestra de Dios. Oh, bendito sea el nombre de aquel que resucitó. Oh, santo. Hermano amado, nunca pierda el juicio. Él resucitó. Y como Él resucitó, va a resucitar a los que murieron en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: cierto que hay algunos que murieron primero y no antecederán a los que quedaron. Aleluya. Pero en un abrir de ojos vamos a ser transformados, cambiados. Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción, hermano amado. Y en aquel día que Dios señale, la iglesia sube al cielo, hermano, y estaremos en la boda del Cordero. Oh, gloria. Entonces vemos esta imagen como Cristo reprocha la incredulidad de sus discípulos. Y yo creo que hoy día Dios nos puede reprochar también, hermano. Porque a veces somos un incrédulo, hermano. Que el Señor nos ayude. Como cuando ese varón que llevó a los pies de Cristo a su hijo que estaba, hermano amado, endemoniado. Oh, bendito su nombre. Le dice: maestro, ojalá que tú puedas hacer algo. ¿Crees? Le dijeron: sí, le dijo él. Pero ayuda en mi incredulidad. Hermano amado, a veces es mejor decirle: Señor, a ver, Señor, quizás estoy creyendo mal, pero hoy día ayuda mi incredulidad. Yo quiero creer en aquel que viene. Yo quiero creer en aquel que resucitó. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, cuando Él les reprocha esta incredulidad en el versículo 14 del capítulo 16 del Evangelio de Marcos, viene el versículo 15 y Él le dice y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Que el Señor nos bendiga, porque solo una persona que cree puede predicar. Solo una persona que cree en el Señor Jesucristo puede ir y decirle a los demás: Cristo vive. Solo uno que ha tenido un cambio profundo, radical, hermano amado, en su vida, puede ir y poder predicar el Evangelio. ¿A quién hay que predicar el Evangelio? Dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que el Señor nos bendiga. Es decir, hermano, el que está viviendo quizás debajo de un puente, hay que predicarle, sí, hay que predicarle.
El que está quizá en la comuna más periférica de nuestra Santiago, sí hay que predicarle. Pero el que está arriba también hay que predicarle, hermano. Al que vive de ahí, de Plaza Italia para arriba, también hay que predicarle, gloria a Dios. Porque a veces pensamos que solo el Evangelio es para algunos. Pero Él murió por toda esta humanidad. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Oh, mi alma alaba al que vive. Por lo tanto, dice la Escritura en el verso 16, le da lo siguiente, dice, el que creyere, aleluya, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y aquí viene algo difícil, dice, mas el que no creyere, será condenado. Entonces usted no se preocupe, hermano amado, si creen o no creen. O usted entregue la semilla, usted entregue el mensaje, usted entregue la palabra, usted predique, solo predique. De lo demás se encarga el maestro. Aleluya. Id por todo el mundo, predicar el evangelio, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que el Señor nos ayude. Hermano amado, el Evangelio, hermano querido, es algo tan maravilloso que usted no pierda su tiempo. A veces le predicamos y estamos unas, dos, tres horas hablando con un ateo, hermano. Con alguien que no cree en el Señor, que le rebate y le rebate. Usted no pierda su tiempo, hermano. Gloria a Dios. Unos días atrás un hermano me comentaba y me decía, yo estaba hablándole a un hombre que no creía en Dios. Perdí 2 horas, gloria a Dios, de estar hablándole y hablándole y hablándole, y al final no llegamos a ni un puerto. Que el Señor nos bendiga. Pero fue y le habló a otro que le escuchó y le dijo, yo quiero oír más de lo que estás hablando. Yo quiero oír más de aquello que estás hablando. Yo quiero escuchar de ese que salva, ese que sana. Yo lo quiero. Hermano, ahí invierta tiempo. Ahí quédese 1 hora, quédese 2 horas, quédese 3 horas. Hasta que esa persona entienda, comprenda que hay uno que le amó de tal manera que se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, bendito el que vive. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oh, siento a Dios, hermano. Aquí empieza lo bueno. Dile que está al lado, ahora se viene lo bueno. Ahora se viene lo bueno. ¿Cuántos creen que ahora se viene lo bueno? Aleluya. Viene y dice, y el versículo 17 dice, y estas señales, mira aquí lo que dice el Señor, seguirán a quienes, a los que creen. Ay, yo pensé que iba a saltar, gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Por eso Dios le reprocha la incredulidad a sus discípulos, porque el que no cree, las señales no le van a seguir. Aleluya. El que no cree, las señales no le van a continuar con usted, hermano. A veces queremos milagros, a veces queremos señales y no creemos, hermano. Que el Señor nos bendiga. Usted no busque las señales. Usted no busque las señales. Porque las señales le van a seguir. ¡Ay, santo! Pero cuando lo siguen, cuando hay un corazón ardiente, creyente en el Dios que puede hacer todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Dígale, no hay nada imposible para Dios. Por eso que hay muchos que hoy día estamos aquí. Porque hubo una oración de una madre. Hubo una invitación un día. Hubo una campaña evangelística. Hubo un momento donde usted escuchó el mensaje y dijo, yo quiero de ese Jesús. ¡Ay, yo siento a Dios! Ese que me puede libertar, ese que puede cambiar mi vida, ese que me puede hacer distinto.
Estas señales seguirán a los que creen. Y aquí viene lo bueno, dice: en mi nombre echarán fuera demonios. ¡Ay, gloria! Hay un mundo espiritual allá afuera, aquí en todo lugar. Hay un mundo espiritual real. Hay un mundo espiritual que está acechándote. Gloria a Dios. Lo estamos descubriendo. Hay un mundo espiritual que se está acechando. Y el ministerio de Cristo, en muchas oportunidades, el diablo quiso atacarlo. 40 días en el desierto. Y el diablo lo fue a tentar. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuánto ha sido tentado por Satanás, hermano? Porque los demonios se van a encargar de ir a tu vida antigua y venir a recordártela. Al que tenía problemas de falda, se le van a aparecer varias Dalilas, gloria a Dios. Al que tenía problemas, se le quedaban enganchados. Al que tenía problemas y se le quedaban enganchados los clavos, gloria a Dios, se le van a presentar todas las oportunidades. Gloria a Dios para siempre. Y al que está luchando con un pecado medio oculto, aleluya. Por aquí todavía estamos luchando algunos, hermano. Yo no sé, yo no veo ángeles aquí. Gloria a Dios. Y estamos luchando. Y hermano, y si usted está luchando con un pecado que nadie conoce, déjeselo a Dios. Empiece a orar, empiece a ayunar, empiece a buscar la presencia de Dios y va a ver cómo va a ser libre. Gloria a Dios para siempre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Oh, santo. ¿Te sabe que el nombre de Jesús, hermano, los demonios tiemblan? Porque ese nombre, hermano amado, le quitó todas las potestades. Fue y dice la palabra que lo exhibió públicamente. Gloria a Dios. Y no solo lo exhibió, dice la palabra que él llegó hasta las partes más profundas de la tierra y quitó, hermano amado, las llaves del infierno y de la muerte. Hoy lo dejó sin nada. Oh, por eso que en el nombre de Jesús, hermano, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Como le decía adelante, el mundo espiritual es real. El mundo espiritual es real. A veces, hermano amado, la gente, cierto, pone como chiste lo del diablo, que el Señor lo reprenda. Y hay algunos cristianitos, gloria a Dios, que se sacan fotos y se ponen cachitos. ¿Ha visto eso, no? Y lo suben a las redes sociales como si fuera una gracia. Hermano, el mundo espiritual, el infierno, hermano amado, es real. Gloria a Dios. El mundo de las tinieblas es tan real, mi amado hermano. Aquí en nuestra Latinoamérica hay países, tres países líderes en esto. En la brujería, hermano amado, en la hechicería, Brasil, México y Haití. El hermano Gigi Ávila decía que cuando fue a Haití fue uno de los países más complicados. Él en cualquier momento oraba y los demonios salían. Pero en Haití se encontró, hermano, demonios de una jerarquía tan poderosa que ahí estuvieron orando, orando, y a los 15 minutos era libertad de las personas. Gloria a Dios. Por lo tanto, el mundo espiritual es real. Y hay una iglesia, hermano, que combate el mundo espiritual. Gloria a Dios para siempre. Y esa iglesia es la iglesia evangélica. Le duela a quien le duela, hermano. Gloria a Dios para siempre. Es por eso que cuando vienen aquí, hermano, cierto, gente cae libertada. Cae, cierto, libertada por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Alaba lo que Él vive. Amén. En mi nombre, echarán fuera demonios. Gloria al que vive. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Aquí es otro tema.
Cuando era el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios que estaban todos unánime, estaban juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, cuando vino un de repente de Dios. Oh, gloria a Dios. Y dice la palabra que de repente, cierto, se soltaron las lenguas, se soltó el Espíritu Santo, cayó fuego en aquel lugar. Dice que lenguas se asentaron sobre cada uno de los que allí estaba. Yo no sé cuánto quieren un momento de Pentecostés en este día, hermano, para que las lenguas se suelten, para que el poder de Dios se manifieste y la llenura de Dios caiga en esta casa. Entonces, aquí el Cristo, hermano, le está diciendo todo lo que iban a hacer, cierto, en el ministerio terrenal de los apóstoles, hermano amado. Esta señal, y hay señales que nos van a seguir, como les comentaba. Entonces, hay espíritus que se van a salir, pero hay presencia de Dios que va a llegar. Gloria a Dios para siempre. Permiso, mi hermano. Porque la iglesia, hermano amado, no es solo venir a sentarse. La iglesia no solamente, hermano, llegar, cantar tres canciones, gloria a Dios. Bueno, aquí cantan más, gloria a Dios. Cantar cuatro, cinco, aleluya, santo sea su nombre, e irse para la casa. Espero que nadie, hermano amado, de ninguna otra religión, sea susceptible a lo que voy a decir. Amén, lo digo con mucho respeto. Pero hay gente que va a una iglesia y entran así, hermano. Alaba lo que Él vive. Y se van igual para la casa. Pero hay evangélicos de estos pentecostales medio locos, que de repente entran por la iglesia, hermano amado, a veces corriendo, a veces medio atrasado, gloria a Dios. Y viene el poder de Dios y los toca, y se van todos despeinados, pero se van libres. Por eso que esto es una locura, por eso que esto es una locura, porque el poder de Dios no se puede manejar a mi antojo. Porque cuando Él se quiere mover, se mueve. Cuando Él quiere romper cadenas, las rompe. Cuando Él quiere levantar a un paralítico, lo hace. Ese es el poder de Dios. ¡Ay, gloria! Ese es el poder de Dios, mi amado. Ese es el poder que a veces, es cierto, te toma, te lleva danzando, te lleva de aquí para allá. Gloria a Dios. Y por misericordia de Dios, en esta casa hay poder de Dios. Hay llenura del Espíritu. La persona del Espíritu Santo se mueve, se pasea, llena, cambia, transforma, liberta. Él está aquí. Ese es el Dios que usted alaba. Ese es el Dios que le ha dado respuesta. Ese es el Dios que ha respondido su oración, hermano. Gloria a Dios. Ese es el Dios que cuando usted ha venido al altar, lo ha limpiado, lo ha llenado, lo ha cambiado, lo ha transformado. Ha traído a sus hijos, ha traído, cierto, a su familia. Y ahora todos sirven al Señor. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. En mi nombre echarán fuera demonios. Gloria a Dios. Habrá nuevas lenguas. ¿A cuánto Dios le ha cambiado la vida? Le cambió las viejas lenguas. Gloria a Dios. Hay a veces que había personas, hermano, que de 10 palabras, 11 eran garabatos. Gloria a Dios. Pero Dios le fue cambiando la lengua, la forma de hablar, la forma de expresarse. Y ahora hasta pasa desapercibido, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga.
Pero aquí está hablando de lenguas angélicas, lenguas del espíritu, lenguas espirituales, hermanos, que son maravillosas. Recuerdo, hermano amado, en mi juventud, bueno, soy joven, pero no tanto, hermano. Gloria a Dios. Yo sé que usted me confunde con un adolescente a veces, pero no, tengo alguna edad más, un poquito más avanzada, hermano. Estaba pasando un proceso tan fuerte, hermano, donde yo vivía, hermano querido, con una... Los demonios me atacaban y me hacían sentir muy triste. Gloria a Dios. Venía depresión a mi vida, hermano amado, y crisis de pánico. Era lo que por meses yo tuve, hermano amado, en mi vida. Y en cualquier lugar que yo iba, hermano amado, y no lo veía venir, venía esa sensación, hermano amado, de angustia, de crisis, de pánico. Quería salir corriendo. Venía, hermano, yo pensaba que me moría. Yo pensaba que algo venía a mi mente, a mi corazón. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Pasaron meses así. Yo llamaba a mi esposa, yo le decía: llévame al médico que me va a dar un ataque al corazón, llévame. Y no teníamos ni auto, hermano, teníamos que esperar la micro. Y yo decía: Señor, ayúdame. Pasaron meses, hermano, meses. Hasta que un día, ay, gloria a Dios para siempre, estaba haciendo una maqueta con mi hijo y vino ese ataque del diablo, hermano. Subí a mi segundo piso, gloria a Dios, y me puse ahí a orarle al Señor. Y le dije: Señor, no puedo más, ayúdame. Ay, gloria a Dios, que al que vive, Señor, te necesito, ayúdame. Hermano amado, estaba en ese momento orando cuando la presencia de Dios cae en mi cama, cae en aquel lugar, y la lengua empezó a doblarse y empecé a hablar en nuevas lenguas. Hermano amado, empezó el diablo a salir, empezó el enemigo a soltarme. Gloria a Dios. Y ese día, hermano amado, viene el Espíritu Santo y me bautiza. Gloria a Dios. Hermano, ese día no se acabaron los problemas. Pasaron días, pasaron unas semanas más, hasta que una de esas hermanitas medias locas espirituales, esa evangélica de antigua, hermano, viene y oró por mí. Y empezó Dios a libertarme, empezó Dios a cambiarme. Hermano amado, yo no me di cuenta cuando el momento que Dios me libertó por completo. Y después veía y decía: ya no siento esto, ya no siento lo que me pasaba, ya no ocurre esto, Dios me libertó. Oh, gloria. Yo no sé cuánto han llegado así en este día, con crisis de pánico, con crisis de angustia, con ansiedad. Déjame decirte que hay un Dios que puede levantarte en este día, que puede cortar tus cadenas. Oh, gloria. Y te puede hacer una nueva criatura. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Hablará nuevas lenguas. Verso 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Gloria a Dios para siempre. Aquí está hablando, hermano querido, acerca del cuidado de Dios. Aquí estamos viendo el cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Aquí estamos viendo el cuidado que Dios tiene para con los suyos, hermano. Yo creo que aquí hay cientos de testimonios de cómo Dios te ha librado, de cómo Dios te ha cuidado, de cómo Dios ha estado contigo en accidentes, en problemas, en la madrugada. Gloria a Dios. Aquí yo no le estoy diciendo, hermano, tome serpiente y póngasela aquí, venga a la iglesia. Gloria a Dios, no, mi hermano. Amén. Hay un pastor en los Estados Unidos, bueno, no sé qué tan pastor era, que tomó una culebra, hermano, se la puso ahí y la culebra lo picó y lo mató, hermano. Así que no se me ponga a inventar cuestiones. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén o no amén. No, es que el hermano Joel predicó de la serpiente, así que yo voy a abrazar a mi suegra. Perdón, voy a ir a buscar, gloria a Dios, perdón, voy a ir a buscar una serpiente. Gloria a Dios. Se ponen, cierto, así. ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Tomará en la mano serpiente, hermano. Y dice: y si vivir en cosas mortíferas, no le hará daño. Hay algunos que va al 18, igual se beben algunas cosas medias mortíferas.
lo dejan guaqueado como 3 días, gloria a Dios. Pero usted no está hablando de la palabra de aquello, está hablando de lo que le va a hacer daño, gloria a Dios. Amén, no le va a hacer daño. Nuevamente aquí dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y les sanarán. Gloria a Dios. Vive Dios y vive el Espíritu Santo. Hermano, que Él está aquí, que Él sabe lo que está hablando. Se pusieron de acuerdo el hermano Joel con el pastor Emanuel. No, mi hermano, sino que el Espíritu Santo, que vive en él y que también vive en mí, nos guía, nos direcciona, nos asiste y nos dice, hermano, predica esto. Vive Dios, hermano, y ahí está mi esposa. ¿Qué iba a predicar hoy día? Daniel. Llego acá arriba con los dos mensajes. Dios me dice, Daniel no, Marco, gloria a Dios. Y yo le dije, amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. Sigo o paro. Después van a decir Joel Harrigan, aleluya. Tomarán en la mano serpiente y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios, qué tremenda promesa, hermano. Pero ¿sabe qué? Nos hemos puesto medio cómodos. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuánto han entrado la comodidad a la iglesia, hermano? Cuando antes la iglesia, hermano amado, evangélica se ha caracterizado por estar en los estratos más humildes, hermano. Siempre faltaba esto, hermano. Gloria a Dios. Pero ahora los hermanos están bendecidos. Gloria a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen ISAPRE? Gloria a Dios, ¿cuántos tienen buenos vehículos? Gloria a Dios. Ahora si un hijo se enferma, vamos a la clínica. La clínica, bueno, yo me atiendo en la clínica Tamancura, Las Condes, esas cosas, hermano. Mentira, en el San José, hermano. Pero ¿sabe qué? A veces empezamos a tener un recurso, un poquito más, y ya no oramos por sanidad. Gloria a Dios para siempre. Ahora nos vamos, hermano amado, a los pies, a las rodillas. Ahora buscamos, hermano amado, la comodidad y nos vamos a la clínica, nos vamos al SAPU, nos vamos acá. Pero antes la viejita, los viejitos de antiguo, el niño está enfermo, oremos. La persona está enferma, busquemos a Dios. Llevémosla a la iglesia. Gloria a Dios para siempre. Pero a veces como entra la comodidad. Gloria a Dios. No, aquí yo tengo una pastilla. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque Dios todavía sigue sanando. Dios todavía sigue libertando, mi amado hermano. Por eso Dios le reprochó la incredulidad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces vamos a tomar enfermo y vamos a ver los milagros, las sanidades. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces esto fue lo que el maestro le habla, cierto, a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay acá? Amén. Le habla a sus discípulos. Le habla no a algunos oyentes. Le habla al círculo cercano que estaban con él. Le habla todas estas cosas, hermano amado, porque ese era el poder del evangelio. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces le está hablando estas cosas, mi amado hermano. Y hoy día también nos las está recordando a nosotros. ¿Sabe que hay iglesias tan apagadas, hermano amado, que se están pareciendo a la que yo invité delante? Gloria a Dios. Hay iglesias, mi amado hermano, que no se mueve ni una mosca, hermano. Gloria a Dios. Hay iglesias que usted entra y siente el mismo frío afuera que adentro de la iglesia. Y no es porque adentro no haya temperatura, es porque están apagadas, están muertas. No hay presencia, no hay unción, no hay nada de Dios a veces.
Gloria a Dios. Pero ¿cuánto creen que Dios está levantando un pueblo que le cree? Un pueblo que espera en Él. Un pueblo que espera ver milagros, cosas gloriosas. Ay, yo siento la gloria de Dios. Bendito es su nombre. Por lo tanto, hermano amado, en el versículo 19 cambia el escenario. En el verso 19 de este capítulo 16 empieza a cambiar el escenario. Cristo le habla íntimamente todas las cosas que iban a hacer, todas las cosas que iban a, cierto, a ver, a poder percibir en lo espiritual. Verso 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, cierto, el Cristo que murió, resucitó, fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hasta ahí todo lindo. Pero dice la palabra en otro de las versiones, dice, Cristo dijo: os conviene que me vaya, porque voy a mandar otro consolador, el Espíritu Santo, hermano amado, la tercera persona de la Trinidad, hermano amado, que es sensible. Oh, gloria. El Espíritu Santo es sensible, hermano. La Biblia dice que cayó como en forma de paloma cuando Cristo estaba siendo bautizado. Gloria a Dios. Dice la Biblia que se abrieron los cielos y dijo el Señor de arriba: este es mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia. Y descendió la paloma del Espíritu Santo sobre Jesús. Gloria a Dios para siempre. Usted vaya a acercarse a una paloma brusco, ¿qué le va a hacer? ¿Lo va a esperar? Se va a ir. Y a veces hemos contristado al Espíritu Santo, hermano. Y me involucro en aquello. Lo hemos contristado porque no creemos. Porque cuando nos dice ve a la oración, no, nosotros decimos no. Cuando viene y dice predica en esta esquina, nosotros le decimos no. Cuando Dios dice y te dice perdona a tu hermano, nosotros decimos no. Cuando viene Dios y te dice, cierto, pide perdón, nosotros decimos no. Y entramos en una rebeldía. Gloria a Dios para siempre. Pero yo sé que hoy día aquí no hay ningún rebelde, ¿sí o no? No me dejó nada muy convencido eso. Yo sé que aquí no hay ningún rebelde, ¿cierto? Los rebeldes están en las redes sociales que no están mirando. No, tampoco, gloria a Dios. Pero hay gente que se pone en rebeldía con el Espíritu Santo. Van a decir después el hermano Joel lo que anda hablando. Gloria a Dios. Pero habla y no calle, me dijo el Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, el que cree en el Espíritu Santo, hermano, y entiende que esta persona es tan delicada, hermano. Dice la palabra de Dios que los que blasfemen o hablan contra el Padre y contra el Hijo tienen perdón. Pero los que blasfeman contra el Espíritu Santo, ni en esta vida ni en la que viene, va a tener perdón, dice la Escritura. No me culpe a mí, culpe a la Biblia. Gloria a Dios para siempre. Aquí dice el Señor que se fue al tercer cielo. Baja el Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, en ese glorioso día, desciende con poder. Gloria a Dios. Desciende con poder. Y en aquella fiesta pentecostal, hermano, de Pentecostés, perdón, cierto, interrumpe, gloria a Dios, y es hablado el Evangelio en diferentes lenguas. Mira lo que dice el verso 20. Y ellos saliendo, predicaron, ¿dónde? Gracias por su entusiasmo. Predicaron en todas partes. ¿Cuánto está leyendo la Biblia? Voy a preguntar de nuevo. ¿Cuánto está leyendo la Biblia, hermano? Es que me dan ganas de bajarme, gloria a Dios para siempre. Y ellos saliendo y predicaron en todas partes, ayudándolos, ¿quién? El Señor. Y confirmando la palabra con señales que le seguían. Gloria a Dios. Entonces cuando nosotros predicamos, van a haber señales. Cuando nosotros hablamos la palabra, Dios nos ayuda. Vienen las señales del Espíritu Santo y empiezan a caer los endemoniados, empiezan, cierto, a soltarse las cadenas. Dios empieza a manifestarse porque es Él el que da las manifestaciones, las señales.
Gloria a Dios para siempre. Entonces el Señor nos confirma la palabra con señales. Que el Señor nos bendiga. Entonces el Evangelio de Marco termina, hermano amado, con esto, en que iban a haber señales cuando se predicaba, que iban a haber cosas que iban a suceder que para otros pareciera locura, pero es el poder de Dios manifestado en aquel lugar, en aquella campaña, en aquella iglesia. Gloria a Dios. Por eso, hermano amado, nosotros seguimos creyendo que Cristo, hermano amado, cierto, envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es amo, dueño y señor de nuestra vida, y se manifiesta y hace lo que quiere. ¡Oh, gloria! ¡Santo sea su nombre! Había una persona, hermano amado, no le voy a comentar qué para que quede metido, pero me decía, no, el Señor se mueve así. Y lo encapsulaban en un cuadrado. Gloria a Dios. Pero Dios es dueño y señor de moverse como desee, de moverse como Él estime conveniente. A veces creemos y decimos, no, hoy día Dios se va a mover, me va a tocar, va a hacer algo lindo, y no pasa nada. Pero a veces no venimos con ninguna intención y viene Dios, nos toca, nos habla, nos levanta, nos deja caer, sí, y hace algo glorioso. Es porque Él es soberano. Él se mueve como quiere, cuando quiere, sin darle explicaciones a nadie. O aquí queremos darle que Dios nos dé explicaciones. Señor, ¿por qué te moviste así? Gloria a Dios para siempre. Porque me tienes que dar explicaciones. No, mi hermano. Dios se mueve como Él quiere. Y está buscando corazones que receptivos. Está buscando corazones que quieran, cierto, esa presencia. Que quieran esa unción, hermano. Por eso, hermanos, grandes hombres de Dios, como lo fue, y para la iglesia pentecostal es más conocido, nuestro hermano Gigi Ávila, que descansa en los brazos del Señor. Hombre, hermano, que cuando daban sus campañas se acumulaban las muletas, se acumulaban las sillas de ruedas, se acumulaban los demoniados, hermanos, eran libres, poder de Dios caía en aquellos lugares. Gloria a Dios. Pero ahora, hermano amado, ¿qué es lo más famoso que tiene la iglesia? Y lo digo con mucha humildad, hermano querido. De repente las redes sociales. Hemos cambiado a veces las redes sociales por el poder de Dios, hermano. Hemos cambiado la intimidad de la oración por decir, aquí estamos orando, aquí estamos predicando, aquí estamos haciendo esto. Gloria a Dios, si Dios se quiere mover con cámara o sin cámara, gloria a Dios. Hermano amado, hemos cambiado las redes sociales por la presencia del Espíritu Santo. Una vez salía un hombre, hermano amado, con una foto en un cerro orando. Y decía, aquí estoy buscando al Señor. Búsquelo solo y callado, gloria a Dios. Porque dice la Biblia que lo que Dios usted hace en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Gloria a Dios. Pero las redes sociales a veces nos han hecho daño, hermano. Gloria a Dios. Y gracias a Dios por las redes sociales cuando se predica la palabra bien. Pero de repente hay puros predicadores de redes sociales. Gloria a Dios, que no quieren pagar el precio, no se quieren someter, no quieren hacer nada en la iglesia, no pescan una escoba, no se quieren meter a ningún lado, el pastor los manda, hermano amado, no hacen caso a nadie, pero las redes sociales son fuego, hermano. Y enseñan a todo el mundo por las redes sociales y no quieren ser enseñados, no quieren ser discipulados, son nubes sin agua, hermano amado, que no quieren hacerle caso a nadie. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive, hermano. Entonces usted sea una iglesia ordenada. Gracias por ese amén. Usted sea una iglesia ordenada, mi hermano. Hay una cabeza, hay un sometimiento, gloria a Dios. Hay gente que no quiere entender eso, hermano. Por eso después le va como le va. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor de paz le bendiga. Hasta aquí la palabra. Si ese aplauso es para el Señor, délo fuerte, hermano. Si es para Cristo, délo fuerte, fuerte para Él. Para Él, para Él, para Él. La gloria siempre, siempre será de Él. Gloria a Dios para siempre. Vamos juntos, démosle toda la gloria al Señor. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Ay, santo! El coro canta, el coro alaba, el coro bendice.
bendice el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nota sol mayor, el motivo de mi adoración.